Sí, incorporando 2 años, fue un comienzo un tanto complicado, en relación a los espacios físicos, como ya te había comentado en la nota anterior. Los chicos de segundo año iniciaron las clases recién esta semana, es decir, una semana más tarde a lo previsto, porque estábamos con una falta de bancos y sillas, o sea, el mobiliario, para que puedan estar en clase. ¿Cómo lograron resolverlo? Pues de momento lo hemos resuelto gracias a la colaboración de papás de los estudiantes y también a la colaboración de la municipalidad de Villa General Belgrano, porque fueron ellos quienes nos prestaron las sillas y los papás las mesas. Entonces, gracias a eso pudimos iniciar las clases el lunes. ¿Dónde se armó el aula? El aula está armada en el aula del Bicentenario, también conocida como la Sala de los Espejos. De forma provisoria hasta que ya tengan el espacio físico acá, en el mismo edificio. Exactamente, sí, esa es la idea. ¿Cómo logran la logística para llevar los niños hasta allá? Y es complicado, pero complicado en el Vienen sentido. aquí y de aquí se van con Claro, tal ustedes. cual. Nosotros nos juntamos todas las mañanas aquí, porque aquí está el comedor, por lo tanto, los chicos llegan, desayunamos todos juntos, cuando hablo de todos, me refiero a primer y segundo año, luego formamos, izamos la bandera. Y el profe que está a cargo de segundo año, junto, ya sea el secretario, la preceptora o conmigo, los acompañamos hasta el salón del Bicentenario para que tengan allí sus clases. Luego, a la hora del mediodía, los acompañamos de nuevo a la escuela para que vengan a almorzar. Volvemos nuevamente a la escuela y a la escuela, a la sede, al aula, y luego se retiran desde allí. ¿Por cuánto tiempo va a ser? Tengo entendido que el plazo máximo que nos había dado el señor Santarelli era de entre 30 y 40 días, o sea que deben estar faltando más o menos un mes. Hasta que esté lista el aula del jardín y pueda trasladarse la parte del jardín que funciona acá. Exactamente. Y bueno, y después tendríamos que ver nosotros si hay que hacerle algún tipo de refacción a las aulas que nos entrega Jardín. ¿Cuántos estudiantes en primero y cuántos en segundo? 30 en primero y 30 en segundo, matrícula completa. ¿Hay una buena disposición de los papás, digo, para sobrellevar ante toda esta situación? Sí, la verdad que sí, es algo que quiero destacar y agradecer tanto los papás, bueno, de primer año, porque bueno, también estamos con esto de que estamos un poco ajustados en el espacio del comedor, pero bueno, los papás de segundo que están comprendiendo cómo es la situación y bueno, saben que estamos construyendo una escuela, que la estamos armando entre todos y bueno, vamos haciendo, como siempre digo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Todavía no llegaron los bancos. No, los bancos todavía no han llegado. Sí, estuve hablando hoy con gente de la Coordinación General en Córdoba y decían que existe la posibilidad que sea que los bancos estén llegando hoy, pero no sabemos. ¿Tienen conocimiento cómo avanza el nuevo predio, el edificio definitivo de esta institución? Hasta donde sé, las condiciones siguen siendo las mismas que la última vez que nos encontramos, que no ha habido avances, salvo algunos movimientos por parte de la cooperativa de Luz y Fuerza con el tendido eléctrico. Bueno, muchas expectativas con este año que comenzó un poco más complicado que lo que uno espera, ¿no? Pero bueno, arrancó. Sí, por supuesto, arrancó y eso es lo más importante. Bueno, y si está complicado, bueno, haremos entre todos y sobre todo también los profes, hacemos siempre lo mejor, ponemos lo mejor de nosotros para que lo hagamos lo menos complicado posible.